thank <whistles> you Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. El impacto de la devaluación del yuan, la devaluación de las principales monedas de los países emergentes, la, el débil crecimiento de la zona euro y las expectativas de reducción del crecimiento de la economía mundial siguen presentes en el momento actual. Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha presentado sus primeras estimaciones del crecimiento de la economía mundial para el 2015-2020. Y este crecimiento sitúa a largo plazo a los países ricos creciendo solo al 1.6%, una disminución de 0,60% del crecimiento del 2001 al 2007, que fue de 2.2%. Al mismo tiempo, los países emergentes están situados en 5.2% con una disminución de 1.5%, es decir, se sitúan al 6.7%. Realmente la economía mundial estaba creciendo, sobre todo bajo el impacto de la economía de los países emergentes, principalmente China, India, Brasil, Sudáfrica, Turquía, etc. Al mismo tiempo se ve una inflación estancada por debajo del 2%, que es la meta de la Reserva Federal, la del Banco Central Europeo y del Banco de Japón. Por otro lado, tenemos que la baja de los precios del petróleo y la devaluación del yuan mantienen a la baja las, los crecimientos de los precios. Pero hay una pregunta clave. ¿Cómo se va a salir de esta situación en que se está presentando una disminución del crecimiento de la economía mundial? Indiscutible bien, indiscutiblemente viene salida hacia las exportaciones. Y esto es lo que ocurrió en la recuperación 2008-2014. Pero ¿qué pasa? El consumo mundial se ha venido reduciendo. Y entonces, el consumo de China y el consumo de India, que son los consumos que están creciendo de manera más rápida entre China el 10 y India el 15, apenas representan un cuarto en el caso de China y un sexto en el caso de India del consumo mundial. El crecimiento de la economía norteamericana es donde se aprecia un crecimiento del consumo más importante, que es el del 3%. Sin embargo, las familias están muy endeudadas y cualquier nivel de ahorro del sector familias va a ir a pagar deudas. Al mismo tiempo, esta situación no permite el incremento del gasto. Una situación similar se presenta en el Reino Unido. De manera tal que en el caso de América Latina, por ejemplo, que hay un, una situación de disminución importante en el ritmo de crecimiento económico y en el que había una, un crecimiento importante de las clases medias que las había incorporado al consumo, pues lo que se prevé es que haya una disminución en el nivel del consumo de América Latina. Lo que quiere decir que el problema es cómo van a salir las exportaciones si el nivel de consumo está hacia la baja. En el caso europeo, solamente Polonia y Checoslovaquia en toda la zona euro presentan un incremento del consumo del 5%, por, dejando de lado Alemania, que es la locomotora de la zona europea. Mientras el resto de países están reduciendo su nivel de consumo, aprovechando para aumentar el ahorro de manera de pagar sus deudas. En el caso de Italia y Francia, lo que se percibe es que los salarios están altos y esto está representado equivalente en dólares, esto está representando una situación difícil para incrementar sus exportaciones. Algo similar está pasando, por eso la razón de China de devaluar el Yuan es tratar de abaratar sus salarios para que las transnacionales sigan yendo. Mientras tanto, en el caso de la zona euro, lo importante es ver cómo se ponen de acuerdo para articular un plan de inversiones públicas que pueda reactivar el empleo y al mismo tiempo el consumo de manera de dinamizar la economía. Por otro lado, en el caso de Alemania, que es la economía, que es la principal, la locomotora de Europa, hay un superávit crónico. Este aspecto es muy importante. De manera que hay una disyuntiva o mantienen una política cerrada en torno a la austeridad y la restricción a programas de inversión o plantean programas de inversión pública que puedan dinamizar el conjunto de la economía. Este es un aspecto muy importante y es el dilema, el enigma que hoy día se presenta. ¿Cuál es la situación de la zona euro? Por otro lado, en el caso... De Grecia, hemos visto que ha habido una división en el partido en el poder de Siriza y Tripas ha convocado a elecciones anticipadas. Y es muy importante eh, entender que, en el caso de la economía de Grecia, apenas representa el 2.2% del PIB de Europa y esa misma, ese mismo porcentaje, el 2.2% de la población de Europa. Es decir, es una economía muy pequeña en relación al resto de Europa. Apenas tiene 10, 11 millones de habitantes, similar a la República Dominicana, y 131.000 mil kilómetros cuadrados. Hay un centenar de islas en torno a Grecia, y de las cuales 127 están habitadas. Y es importante tomar en cuenta que en este momento es una zona de mucho conflicto. La guerra civil en Siria, el conflicto de Palestino-israelí eterno y la división no resuelta en el caso de Chipre y las disputas sobre los yacimientos de gas que existen en la costa afuera. Eh, de manera importante, ese conflicto en el caso de los oleoductos de gas es un elemento importante, geopolítico que está llevando indiscutiblemente a los Estados Unidos, dado que Grecia y este entorno geográfico es un elemento estratégico, donde incluso los Estados Unidos tienen algunas bases militares instaladas. Y desde ese punto de vista, toda la migración que se ha venido acrecentando en las últimas semanas, el punto neurálgico que atraviesa toda esa migración tiene más peso en el caso de Grecia que en el caso de Italia. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.